Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. No paran de salir noticias especulativas sobre el futuro laboral de Olga Moreno en televisión o el posible fichaje por algún programa de la cadena de Mediaset. Con la llegada del mes de septiembre, los principales programas de la televisión de nuestro país vuelven a la carga con una nueva temporada y casi siempre esa nueva temporada conlleva nuevos rostros. Y uno de ellos podría ser Olga Moreno. Desde que se convirtió en la ganadora de Supervivientes 2021, muchos hablamos del futuro profesional de la mujer de Antonio David Flores. En un primer lugar se especuló con la posibilidad de convertirse en uno de los fichajes de la competencia más directa de la cadena, Antena 3, por parte del programa Espejo Público. Sin embargo, parece que habría un programa de Telecinco en contar con ella de cara a la nueva temporada. Uno de los rumores que más fuerza ha cogido estos días es la posibilidad de que Olga Moreno se convierta en una de las nuevas colaboradoras del programa de Ana Rosa, un rumor que ha alimentado Joaquín Prat con sus últimas declaraciones. El presentador del programa matinal de Telecinco, que continúa disfrutando de sus merecidas vacaciones de verano, ha sido preguntado por las novedades de los espectadores que encontrarán en septiembre. El presentador del programa matinal de Telecinco, que continúa disfrutando de sus merecidas vacaciones de verano, ha sido preguntado por las novedades que los espectadores se encontrarán en septiembre en el programa de Ana Rosa. Y aunque se desmarca asegurando que no las conoce, sí que ha dejado abierta la posibilidad de que Olga Moreno entre a formar parte del programa. ¡Uf! ¡Madre mía! Yo creo que todo el mundo tiene cabida en un programa. Y más una persona que está de plena actualidad como Olga Moreno. No estaría mal, si ella quiere, ningún problema. Nosotros encantados de recibir a todo el mundo que venga a aportar cosas nuevas, señaló Joaquín Prat durante su intervención con los medios que se encontraban en el fotocall del Festival Starlight de Marbella. Así como también habló de la posible vuelta de Antonio David Flores a la cadena, la cual ve muy lejana. Va a tener que esperar, no lo decido yo, lo decide la cadena. Me parece que Antonio David de momento va a estar en barbecho, explicó el presentador. Ya veremos cuando empiece la nueva temporada de la cadena si siguen los mismos colaboradores o nos encontramos a Olga Moreno y Antonio David colaborando en algún programa de televisión. Dejad vuestra opinión en la caja de comentarios y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios. Dale al like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos. Un saludo y nos encontramos en otro vídeo.